Bueno, transcurrida la única serie de kayak pesado, nos encontramos aquí con el ganador y además Poleman. Sí, sí. Bueno, contame un poquito cómo la viste, estuvo bastante linda la serie. Sí, 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 estuvo bastante apretada. Largué bien, después se me complicó, había un poco barro, creo que tomaba demasiadas precauciones. Y bueno, te venía bastante atrás, que por allá tuvimos un toque, me esperó que entrara, la verdad que para felicitarlo, así me da gusto correr. Yo me fui de otra categoría por esos motivos y la verdad que estoy chocho, cerré por lo menos la mitad del domingo ya bien. Bueno, contame un poquito cómo te encontraste con la pista, recién me mencionaba que había barro en algunas partes. Sí, justo regaron antes de nosotros y había barro en varios lugares. Por ahí, capaz que no en el radio que uso yo, entonces por ahí me sentía incómodo en algunos lados. Pero bueno, la pista está buena, me gusta y solamente el agua porque regaron un ratito antes, nada más. Y a comparación de la Bahía Blanca, ¿cómo la sentiste esta? Son dos pistas diferentes. Yo en Bahía tampoco tengo nada para decir. Me gustan las dos, me gusta cualquier pista en realidad porque yo vengo a divertirme. Pero esta es un poquito más larga, pero la de Bahía es más técnica, entonces todas sus pistas tienen su secreto. Bueno, y contame un poquito quiénes se encuentran atrás del karting para hacer esto posible, la Pol, la Victoria ahora. Sí, la verdad mi familia, como siempre, mi mujer, mis hijas, mi nieta, bueno, Meller, Valencia, Márcico, chicos, Team Car, que tenemos un grupo de chicos que armamos karting, esos son fundamentales. Si no te acompañaría la familia, yo no lo podría hacer. Es más, estoy corriendo por mi señora porque yo por mí no lo hubiese corrido, me iba a divertir como seguía hasta ahora. Pero no, agradecido a ellos, a todos ellos que están siempre tan al lado mío. Bueno, muchas gracias por la nota y éxito para lo que viene. Esperemos encontrarlo acá. No, gracias a ustedes por estar siempre y los amigos. Gracias.